señalarles o destacarles algunos asuntos que hemos aprobado esta mañana. Y empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, les destacaría un asunto, un expediente. Se trata de una importante inversión por valor de algo más de 7.300.000 euros para el desarrollo de las áreas de rehabilitación integral en municipios rurales de las provincias de Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Esta inversión, sin duda, contribuirá a rehabilitar algo más de 1.400 viviendas y también, lógicamente, espacios públicos de los municipios, de estos municipios. La inversión global asciende a más de 342 millones de euros, fruto de la colaboración de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de España, de los ayuntamientos y de particulares. Tienen ustedes en la nota, que es amplia, la distribución de los ARIs en los municipios de Salamanca, de Segovia, de Valladolid y de Zamora. Les había dicho que un expediente, y perdón, son dos expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El segundo también es una inversión de algo más de 3.600.000 euros para la señalización horizontal, el pintado y el repintado de las marcas viales de las carreteras autonómicas de las 9 provincias de la comunidad autónoma. Tienen también la distribución de esta inversión por provincias en la nota. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Hacienda, un expediente. Se trata de un decreto, hemos aprobado un decreto esta mañana, por el que se crea el tablón de anuncios electrónico en materia tributaria, que va a permitir a los ciudadanos consultar fácilmente a través de Internet las notificaciones fiscales que les afecten. Este tipo de anuncios dejarán de publicarse en los boletines oficiales a partir del próximo 1 de julio, que es cuando entre en vigor el decreto. Ya saben ustedes que ahora el primer paso siempre es la notificación personal, y cuando no se puede hacer la notificación personal porque no se encuentra el ciudadano o no la recoge, se daba el segundo paso, que era la notificación a través del boletín de la provincia, del boletín de la comunidad autónoma. Bueno, entonces, a partir de ahora se hará, una vez que entre en vigor este decreto, el 1 de julio, se va a hacer a través de lo que hemos llamado tablón de anuncios electrónicos en materia tributaria. En la Consejería de Sanidad, también un expediente. Son tres subvenciones, el importe total 30.000 euros, es decir, cada una de las tres 10.000, para apoyar las actividades preventivas y de educación para la salud de la Fundación Secretariado Gitano, de la Asociación Castellanonese de Laringectomizados y de la Asociación de Celíacos, lógicamente de nuestra comunidad autónoma. En el área en el departamento, la Consejería de Educación, también un expediente. Hemos autorizado 8 títulos de enseñanzas universitarias oficiales distribuidos en grados, másteres y doctorados en las universidades públicas de Salamanca, de Valladolid y en la privada Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Estos nuevos títulos se implantarán en el curso académico 2013-2014. Tienen recogidos en la nota todos los diferentes títulos y los que corresponden a cada una de las universidades. También les quería informar de que hemos aprobado el acuerdo de nombramiento del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, don Germán Barrios García. Saben que le nombró el Pleno del CES, pero la legislación actual, que está en vigor actualmente sobre el CES, recoge que un acuerdo de la Junta deberá nombrarle. Y ya por último les quería comentar una cuestión que tiene que ver con la futura ley de transparencia y gobierno abierto. Si recuerdan, en mi comparecencia del 26 de abril en las Cortes, cuando hablé de este asunto, y luego en las jornadas de trabajo que tuvimos sobre el tema de la transparencia y el gobierno abierto, bien reciente, el 15 de mayo,
que coordinaba el director general, nos comprometimos a que esta ley tenía que ser radicalmente participativa. Es absolutamente... Las leyes que impulsa el gobierno de Castellón tienen un grado de participación siempre muy alto, pero en esta entendíamos que teníamos que ser radicalmente participativas. Es decir, teníamos que buscar la complicidad y la participación de la sociedad civil de Castilla y León, ¿no? Teníamos que aprovechar, si me lo permiten, la inteligencia colectiva de la sociedad. Es decir, siempre la inteligencia colectiva de la sociedad es mayor que la inteligencia de cada uno de sus miembros, ¿no? Entonces, para posibilitar esto, para dar una herramienta a la sociedad para participar, a partir de hoy, desde hoy, los ciudadanos pueden aportar propuestas, ideas, comentarios en el foro de participación que hemos creado para la elaboración del proyecto de ley. Desde hoy está habilitado un foro de participación en el portal del Gobierno Abierto de nuestra comunidad para que el ciudadano que quiera pueda hacer comentarios, sugerencias, enviarnos ideas para ir elaborando el anteproyecto de ley de transparencia y gobierno abierto, que, como saben, se comprometió el presidente Herrera que antes de finalizar el año lo deberíamos o lo vamos a enviar a las Cortes de Castilla y León.